de saludar. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarse su tiempo y disfrutar con nosotros un día muy especial, un almuerzo delicioso para conocer todos los productos con los que cierra el Canal Caracol este año 2015 y con los productos que abrimos en maravilloso 2016, que sabemos que también va a ser un año muy importante para nosotros. Así que vamos a comenzar con un producto que me llena de mucho orgullo, porque además soy la presentadora, que es el Festival Internacional del Humor, y los voy a dejar con Juan Ignacio, que nos va a hablar de este maravilloso producto, y así poquito a poco vamos a ir conociendo todo lo que para tener la posibilidad de ver en este año 2016 en el Canal Caracol. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos contarles que este 2016 en Canal Caracol, desde el área de entretenimiento, lo va a cerrar con el Festival Internacional del Humor en su versión 2015. Este Festival Internacional del Humor, la versión que se logró para este año, son 15 capítulos y sin duda son de un nivel altísimo. Nos atrevemos a decir sin temor a duda de que es el mejor Festival Internacional del Humor que hemos hecho. El Festival Internacional del Humor es el papá de los festivales en Colombia. Este año trae más de 60 artistas desde diferentes lugares del mundo: Ucrania, Australia, Canadá, Reino Unido, España, y por supuesto los mejores humoristas, stand-up comedy, magos, ilusionistas y los mejores shows de entretenimiento de América Latina y de cualquier lugar del mundo. Este año nos dimos el lujo de traer los mejores espectáculos que hay de circo, cabaret, entretenimiento y sin duda los mejores humoristas. Digamos que dentro de esos más de 60 artistas que vamos a tener en la misma tarima o en el mismo set del Festival del Humor, lo podemos dividir en varios espacios: humoristas y stand-up comedy reconocidos como JJ, Ceci Casanova. De Colombia vamos a tener artistas que nunca habían estado en el set del Festival del Humor, como Julián Arango. Y digamos que el humor está garantizado para toda la familia y para todo tipo de público. En el grupo de magos vamos a tener a Karim, a Merpin, a Joaquín Kotkin. Son magos de primera línea y nos vamos a dar el lujo también este año de Caracol poder compartir con los televidentes a uno de los mejores magos de Europa, que es el que está marcando la parada en este momento a nivel mundial, llamado Antonio Díaz, el mago pop de Discovery Max. Es un mago que nos permitió hacer algo diferente para el festival, y es por ponerle una cámara a menos de 30 centímetros y poder ver todo su espectáculo a menos de 30 centímetros. Y lo digo acá porque estamos ante medios en un plano secuencia, lo que significa que aquí no hay truco de televisión y lo que van a ver es único y por primera vez que se presenta en nuestro país. Y aparte de los ilusionistas y magos, también vamos a tener unos shows de primera línea que nunca habían visitado tampoco Colombia y que nos damos el gusto de presentárselos a ustedes, como los hermanos de Umbilical Brothers, que vienen desde Australia, que es una evolución de la comedia en tema de sonidos. Como aquí veo gente de todas las edades, sé que algunos recordarán a Lucho Navarro. Muchos recuerdan a Lucho Navarro, recuerdan a McFarlane. Bueno, esta es la evolución llegada a un nivel de calidad y de humor increíble, y qué bueno poderlos traer. Tenemos también artistas que se han presentado ante, digamos, la realeza del Reino Unido, y tenemos también artistas que van a hacer ahora trucos y magia con todos los dispositivos electrónicos como los que estamos viendo acá. Y dentro de ese grupo también de nuevos actos, los televidentes por primera vez en el Festival del Humor van a poder hacer magia desde sus casas. Los magos los van a dirigir, les van a pedir cosas simples como unas cartas, y ustedes en casa van a poder hacer la magia en tiempo real con los magos. Va a ser algo increíble. Así que lo que le pedimos a todos ustedes es que le puedan comunicar a todo su público, a todos sus seguidores, a toda su gente y por supuesto también a su familia, porque eso es para que ustedes también lo disfruten. Todas estas noticias que trae el Festival Internacional del Humor, presentado por Carolina Cruz, por Santiago Rodríguez, que se la gozaron muchísimo. Ahorita les vamos a mostrar de pronto unas imágenes para que vean algunas de las caras del festival que vamos a tener, y van a ver también cómo se la gozaron nuestros presentadores, y haciendo un bonus track de nuestro querido Santiago Rodríguez, porque además de presentar con Caro, Santiago también va a ser parte de una de esas rutinas de humor acompañando al grupo Voz Común. Este festival comienza la próxima semana, son 15 capítulos, con eso de alguna manera abrimos la primera semana de enero del 2016.